¿Cuántos tipos de mentoría podemos identificar? El proceso de mentoría se puede concretar en función de diferentes criterios: el formato, las personas participantes, las destinatarias o el propósito de la misma. A continuación, vamos a exponer los tipos de mentoría que consideramos. La mentoría tradicional es la relación de ayuda, guía y acompañamiento de una persona adulta con más conocimientos y experiencia de vida, el mentor o mentora, respecto a otra que es más joven, con menos conocimientos y experiencia. Ese estar al lado de se traduce en un empoderamiento de la persona receptora. La mentoría formal se caracteriza por su intencionalidad y, lógicamente, sigue una estructura previamente establecida por la institución, con objetivos, procedimientos de evaluación claramente definidos. Por el contrario, una relación de mentoría informal generalmente ocurre en un formato espontáneo y no tiene un modelo predefinido, sino que las personas que asumen el rol de mentora o mentorizada se eligen entre sí y deciden también las reglas, la naturaleza de las mismas y la duración de su relación. La mentoría entre iguales es el tipo de mentoría más habitual. Tiene lugar entre personas de edad similar y con el mismo rol o estatus, de manera que cada una de ellas asume el rol de mentor o mentora de la otra en aquello en lo que es más competente y tiene mayor habilidad y experiencia. Implica, por tanto, una relación horizontal entre personas que se perciben mutuamente como iguales. Dentro de esta relación de igual a igual puede haber mentorías recíprocas en las que, en función de la tarea o dependiendo del momento, pueden variar los roles. O, por el contrario, los roles establecidos son permanentes a lo largo de todo el proceso. La mentoría grupal es la relación entre una persona mentora y un grupo que comparten un objetivo o que tienen un interés común. Todas las personas que componen el grupo participan de las mismas experiencias, se responsabilizan de su propio aprendizaje y a la vez apoyan el aprendizaje de las demás componentes del grupo. La persona que ejerce como mentora, en este caso, actúa como socia de aprendizaje y facilitadora para el grupo, a la vez que gestiona la dinámica de colaboración que se establece en el mismo. En la mentoría inversa, como su nombre indica, se da una situación inversa al de la mentoría tradicional. En este caso, será la persona más joven o con menos experiencia de vida la que ejerza como mentora, y la persona mentorizada será aquella que, aun teniendo más experiencia vital, presenta carencias en algunas habilidades, siendo estas carencias las que marquen la relación. En la mentoría cruzada, las personas que ejercen de mentoras y las que desempeñan el papel de mentorizadas comparten su experiencia y conversan como iguales, formando un equipo de trabajo muy diferente en experiencias y desarrollo vital. Esta dinámica de mentoría se centra en el intercambio de conocimientos entre todos los niveles de experiencia. Por ello, la totalidad de las personas participantes se perciben como socias y como un recurso para las demás. Por esta razón, también mantienen su compromiso e inician un proceso de pensamiento mutuo para conseguir nuevas maneras de ser y de estar. Si el aprendizaje en el proceso tiene éxito, las perspectivas de las personas socias del grupo cambian, tanto durante la mentoría como después de la misma. La mentoría express es la modalidad de mentoría en la que se producen encuentros rápidos y puntuales entre personas más experimentadas y con prestigio en un determinado ámbito, y aquellas otras que no lo son y buscan apoyo, orientación y consejo. Se suele dar en ambientes informales. La mentoría dual, por su parte, combina la mentoría entre iguales y la mentoría cruzada, para configurar un modelo en el que coexisten dos relaciones de mentoría paralelas. La relación entre ambos tipos de mentoría es bidireccional y se retroalimenta hasta conseguir el compromiso de la institución en su globalidad y la generación de comunidades de aprendizaje. La mentoría dual debe implicar a toda la comunidad educativa sin circunscribirse únicamente a la relación de persona mentora y mentorizada. Con esta visión se beneficia a estudiantes, profesorado, institución de educación superior y sociedad,
porque se identifican las oportunidades de mejora y se actúa en consecuencia. Por último, la e-mentoría implica todas las opciones de mentoría anteriores, pero la relación se establece de forma virtual. En la sociedad digitalizada actual, cualquier proceso de mentoría que se precie utilizará algún tipo de plataforma virtual para desarrollarse, correo electrónico, Skype, WhatsApp, Facebook, Instagram. Dependiendo del contexto de aplicación, se puede adoptar un modelo totalmente virtual o mixto.